Hoy en Enlace hemos venido hablando sobre aquello que nos genera episodios depresivos, sobre la depresión. Y en un país de más de 50 años en guerra, donde la violencia ha causado tanto dolor y tanta muerte, la depresión es constante. Pero cuando se habla de la ley 1448 de 2011, pensamos en esperanza. Esa esperanza que viene desde el Estado, que reconoce los derechos de los ciudadanos cuyos familiares se les ha vulnerado el derecho a la vida y a la tranquilidad. Vamos a continuar hoy con nuestra sección habitual de los lunes y martes de víctimas y restitución de tierra de acuerdo con la ley 1448. Saludamos a Rosangélica Sepúlveda, coordinadora de oferta Unidad de Víctimas de Antioquia. Gracias por estar aquí, Rosa. Muchas gracias, Héctor. Muy buenas tardes. Saludamos también a Julio Cuastumal, coordinador jurídico de la Fundación Forjando Futuros. Muchas gracias. Mi hermano, gracias por estar enlazado con nosotros. Y tenemos a Yamile Andrea Gómez, ella es beneficiaria de esta ley de víctimas y restitución de tierras. Qué bueno tenerte aquí, Yamile, bienvenida. Gracias. Háblanos un poco de tu experiencia. Bueno, yo fui beneficiaria del fondo de ley de víctimas durante los tres últimos semestres de mi carrera. Yo soy desplazada de Urabá desde el año 95. Sí. Fui una de las primeras beneficiadas pues del programa, del fondo, y no, súper contenta, no te imaginas la experiencia tan bonita. Muy bien. Acceso de las víctimas a la educación superior es el tema que vamos a estar desarrollando hoy con nuestros televidentes, y ya hay uno de ellos que está en la línea enlazado con nosotros. Muy buenos días. ¿Aló? ¿Quién habla? Buenos días, López. Nubia, bienvenida. ¿De dónde llama? De Tiburón, Antioquia. ¿Y qué la trae por esta casa? Lo que yo quería era saber algo, averiguarles, sí. Porque pues siempre he visto este programa y siempre han hablado de víctimas, entonces yo quiero averiguarle algo, pues que quiero saber algo, pero que sea pues una realidad, porque es que no he hecho sino caminar para acción social. A mí me mataron el esposo el 20 de febrero del 2012. Nosotros fuimos desplazados en el 96, estuvimos más de 13 años en Yolombó. Y volvimos para acá y después de que él vino, lo mandaron. Y sí. Me gusta que a él no me lo reconocen como víctima. Él tenía protección con el Estado. Supuestamente ya es que le habían quitado la protección, ya el coronel Raúl Reaño dijo que ya no tenía, no contaba con nada protección. Y yo he bregado para ver si me lo vinculan como víctima y no. Soy una mujer sola, él es el hijo, después de la muerte de él se tuvo que ir. Y entonces no sé, me siento, y tengo una finca, porque nosotros teníamos una finca. En esa finca hay unos invasores, han hecho daño, se me han robado como cuatro animales ya de finca de ganado que tenemos a pasto. Y no sé, ya estoy desesperada, no sé qué hacer. Y no he hecho de no caminar para la unidad de víctimas, sino hice derecho a petición, sí. Reposición, en revocatoria. Y ahora últimamente hice una tutela y el 26 de marzo y nada que me responden. Nubia, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver qué tienen nuestros panelistas para contestar a su inquietud. Muchas gracias. Doña Nubia, muy buenos días. Efectivamente, lo que indica la unidad de víctimas por el interno es que usted no se encuentra incluida en el registro. Extrañamente, usted indica también que se presentó un recurso y que incluso está en una acción de tutela, pero no aparece el recurso en el sistema como presentado. Entonces, yo le sugiero que se acerque al punto de atención para efectos de determinar si efectivamente se presentó ese recurso y se está reconsiderando la decisión que se tomó frente a su caso. Porque, como insisto, no aparece presentado el recurso, ni revocatoria, ni nada de los documentos que ya indica. Yo quiero recordarle a doña Nubia los teléfonos para que se comunique. Además, ya sabe que la unidad de restitución de tierras tiene un número de Medellín que es el 512-0010. También puede comunicarse con la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas. La línea gratuita es 018000-911-19. Vamos a recibir a María, que también está enlazada. Buenos días. Sí, buenos días. Mi señora, ¿usted dónde está? Yo María Gutiérrez, le estoy llamando de acá a México, por acá al barrio Bolé. Bueno, señora, esperamos que esta sección sea de mucha utilidad para usted. Adelante con su inquietud. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan a nosotros de poder hablar. En sí, señora. El programa y todos los días los escucho. Muchas gracias a la señora abogada.
Sí, señora. Mi pregunta es por uno de mis hijos. Lo que pasa es que nosotros pues, somos desplazados de San Rafael, pero entonces tengo mi hijo que está en retorno desde el 2013, se llama José Giovanni Gómez Gutiérrez, y en este momento, pues no sé, la pregunta es si él está incluido en lo del sistema de reparación de víctimas como para indemnización. Bueno, señora, vamos a ver qué le podemos dar como respuesta. ¿Alguna pregunta para ella, Rosa? Sí, claro. Adelante. Que sí. Precisamente nos informan por el interno que se encuentra incluida, es decir, que todo el trámite que usted hizo ante la unidad para las víctimas ya generó el reconocimiento del hecho victimizante, y justamente en este momento en el Banco de Vivienda del municipio de San Rafael usted tiene puesto un giro de atención humanitaria. Entonces le recomendamos que se acerque a retirar este dinero en tanto tiene caducidad y hace 11 días se le consignó. Respecto al tema de la indemnización, le recordamos que es gradual y progresiva, y en su determinado momento nos estaremos comunicando con usted para iniciar el trámite de la aplicación del plan de asistencia y reparación individual. Muy bien, muchas gracias, Rosa, por esta respuesta para doña María. Yamile, hablando de sueños, en algún momento tuviste el sueño de estudiar, tuviste el sueño de recibir capacitación. ¿Cómo te ha aportado esta ley? Bueno, los sueños, sí, muchos sueños. Desde pequeña siempre había soñado ser psicóloga, y gracias al fondo logré terminar, porque inicié mi carrera con créditos, tocando puertas aquí y allá, y realmente fue un alivio poder ser beneficiaria del fondo. Perfecto. Y para las personas que de pronto en sus hogares, en cualquiera de los municipios de Antioquia, piensan en esa posibilidad, ¿tú qué les sugerirías? No, que se animen. Es que realmente, si en este momento alguien no, que se encuentra victimizado, no aprovechan el fondo, es porque realmente ya... ¿Hasta cuándo, Rosa, tenemos tiempo para podernos registrar como víctimas? El fondo aperturó la convocatoria 2015-2 el 20 de abril. Vamos a estar con las inscripciones abiertas hasta el 15 de mayo. Entonces invitamos a todos los televidentes que en este momento están conectados a que se acerquen a los puntos de atención si es que tienen alguna dificultad en torno a la inscripción, o desde la comodidad de su hogar se inscriben a través de www.ictes.gov.co. Importantísimo que actualicen sus datos de identificación en el Registro Único de Víctimas, porque al hacer el cruce con el ICTES, si no están actualizados allí en el registro, lo que va a ocurrir es que va a ser un causal de rechazo. Felicitar a Yamile, ya se nos graduó el pasado sábado. Bien, felicitaciones, un aplauso. Gracias. Para Yamile. ¡Bravo! Y vamos a recibir a Magnolia, que está en la línea. Hola, Magnolia. Aló, buenos días. Bien, buenos días y bienvenida. ¿Cuál es su inquietud? La inquietud es que a mí me robaron una tierra por la carretera vieja de Guarne, pues se posesionaron de ella. Sí. Y he ido a la fiscalía, he mostrado la escritura, certificado de libertad, tres días mostrando que es de uno, no sé si es que corrupción o qué es lo que hay ahí, que para una cosa tan sencilla, si uno lleva sus documentos, ¿cuál es? Mandar a despojar ahí mismo. Y llevo 10 años en esta lucha. En la fiscalía, con abogados, los abogados le roban a uno la plata. ¿Tiene la respuesta? Y entonces no hay con quién hablar ahí. Pues, oíste, para los prediales si le caen a uno ahí mismo. Si uno está atrasado, le quitan las propiedades. Pero para ayudarlo a uno, en estas cosas que le roban a uno su tierra, no encuentra. Mi señora, ayuda. Un abrazo. Bueno, mi vida, gracias. Bueno, feliz día, hasta luego, tan bonita. Buenas, Julio. Doña Magnolia. Usted en este momento tiene derecho y puede acceder a un programa que se llama sobre restitución de tierras, con el fin de que la unidad de restitución la incluya en un registro y posteriormente lleve su caso donde un juez. Eso es totalmente gratuito. Además, frente al asunto del predial que usted comenta, puede solicitar a la personería que instaure una solicitud al INCODER para que proteja su predio. Y así se empiece a suspender el cobro del predial, porque efectivamente lo van a seguir cobrando. Entonces recuerde, acérquese a la personería y al punto de la oriental, a la unidad de restitución de tierras. Muy bien. Rosa, Yamile, Julio, gracias por estar con nosotros. Nos vemos Dios mediante el próximo lunes. Jazz, la invitación para que mañana nos acompañen, mañana miércoles. Claro que sí, Héctor. Mañana tenemos miércoles de emprendimiento.
como todos los miércoles. Y qué buenos invitados estos. Sabe que es un tema que me gusta bastante.